amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 29 de este curso básico Excel. Yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta combinación de correspondencia. Esto, miren, eso trabaja de la siguiente manera. Quiero que observen primero cómo trabaja y luego pasamos a crearlo desde cero, ¿no? Pero antes, descarga este archivo, ¿no? Si es que así lo deseas, para que tú puedas practicar mirando este video. Si lo quieres, si quieres el archivo, dirígete acá, miren, a la página, ya lo sabemos, eltiotech.com. Eso escríbanlo en cualquier navegador, enter, y vamos a tener la siguiente presentación. Vamos a dar un clic acá donde dice curso de Excel gratis. Un clic, miren, un clic ahí. Y acá está todo el curso que estamos llevando, ¿no? Desde el capítulo 1, que es lo más básico. Y ahora ya estamos, miren, acá en el módulo 6, capítulo 29, ¿no? Un clic y vamos a tener el post. Miren, acá está el post. Todavía no insertamos datos, pero ya tenemos el archivo para que ustedes lo puedan descargar. Se dirigen a la zona de descarga. Miren, busquen la zona de descarga. Y damos un clic acá donde dice descargar archivo. Un clic. Y miren, un clic y a ustedes seguramente les va a descargar este, miren, este archivo que dice correspondencia, ¿ok? Va a estar comprimido, es un WinRAR. Simplemente en el WinRAR, clic derecho, extraer aquí, ¿ok? Miren, lo vamos a extraer aquí y vamos a tener esa carpetita y en la carpetita van a estar los dos archivos, ¿ok? El Excel y el Word para que ustedes puedan trabajar. Ahora sí, vamos a entender primero qué es correspondencia y cómo funciona. Miren, todo lo que está de rojo, yo le he puesto a propósito, de color rojo, para que ustedes lo puedan identificar más rápido, ¿no? Acá, miren, en la tablita tenemos el nombre, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y faltas. Muy fácil de entender, ¿no? Estos datos, miren, estos datos que tenemos acá, por ejemplo, alumno Marcos tiene nota 15, 8, 9 y promedio 10.67 y 3 faltas, ¿no? Esos datos nosotros lo podemos llevar fácilmente, ¿a dónde? A nuestro documento en Word. La herramienta de combinación por correspondencia en realidad se utiliza muchísimo en las oficinas cuando queremos, en este caso, imprimir. Ya sean cientos de notificaciones, cuando queremos enviar algún aviso y tenemos una lista grande, ¿no? Y sería muy trabajoso copiar el nombre, pegar el promedio, nuevamente copiar las faltas, no sé. Pero les quitaría muchísimo tiempo si la hacen manual. Para eso sirve la herramienta correspondencia, ¿no? Combinación de correspondencia. Miren, yo con un clic acá, voy a pasar, miren cómo los datos cambian. Estamos jalando de la tabla de Excel. Voy a bajar nuevamente, miren, ahí está. Todos los datos que tenemos acá están pasándose a Word, ¿no? En este caso aquí. También podemos agregar ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, solamente queremos que aparezcan en nuestro documento Word solo los alumnos jalados o solo los alumnos que tengan un número de faltas, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a comenzar con esto. Miren, yo voy a cerrar y acá tengo mi tablita Excel y por acá tengo acá mi documento de Word. Miren, para que vean lo fácil y lo rápido que es esto. Obviamente tenemos que tener nuestra tabla, ¿no? Esa es nuestra tabla que tenemos. Se llama hoja 1, está en la hoja 1, perdón. Y para insertarlo o vincularlo desde el Word al Excel, venimos acá, miren, acá, pestañita correspondencia, nuestro documento Word. Nos vamos a la izquierda y acá hay una opción que dice, dice seleccionar destinatarios. Vamos a dar un clic en la segunda opción que dice usar una lista existente. Damos un clic ahí. Miren, les va a saltar acá esta ventanita y lo que vamos a hacer acá es buscar la carpeta donde está nuestro Excel con la base de datos, se podría decir, ¿no? En este caso yo lo tengo acá, miren, combinación, correspondencia, Word, Excel. Dos veces clic y acá está, solamente tengo un archivo Excel. Ustedes busquen la carpeta o la ubicación donde está su hoja de cálculo Excel, ¿no? O su libro Excel, su trabajo Excel, como lo quieran llamar. Dos veces clic acá y miren, acá me salta. Acá me va a saltar la tabla. Miren, ahí está, hoja 1. Y por acá está, también ahí tenemos el signo dólar. Pero esta es la tablita, ¿no? Si tienen más tablas, seguramente les va a aparecer ahí. Solamente tenemos una, así que ahí está, solamente una. Aceptamos. Miren, ahí el Word
y el Excel ya se están comunicando, ya se podría decir que ya están vinculados, ¿no? ¿Cómo ponemos nuestros datos? Miren, yo lo puedo poner en realidad en donde sea. Mediante la presente es para informarle, a ver, vamos a poner acá el alumno y acá vamos a poner el nombre del alumno. ¿Ve? Acá. Miren, luego de eso nosotros vamos a ir, seguimos acá en correspondencia, un clic, editar campo combinado, dice, insertar campo combinado, perdón, un clic ahí y acá están, miren, todas las cabeceras, todos los encabezados de nuestra tabla. Alumno, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y faltas. Vamos a verlo en Excel. Ahí está, ¿se dan cuenta? Alumno, nota 1, nota 2, nota 3, promedio y faltas. Esos encabezados están acá. Bien, nuevamente, insertar campo combinado y voy a poner alumno. ¿Ok? Voy a dar un clic acá en alumno. Miren, un clic en alumno y automáticamente ya se me insertó, miren, acá el nombre del alumno con estos. Con este tipo de comillas, ¿no? Que no sé muy bien cómo se llama. Pero ahí está. Ahí lo tenemos, alumno. Y vamos a poner acá. Y el promedio del alumno. A ver, creo que ya lo malogré. Pero vamos a poner acá, miren, alumno. Y acá vamos a poner el promedio. Bien. Y el promedio es. Voy a borrar esto, miren. Y el promedio es. Eso es texto, no en realidad. No se preocupen. Y el promedio es acá. Acá lo vamos a insertar. Nuevamente insertar campo y le damos un clic donde dice promedio. Ahora sí, no, promedio. Un clic. Entonces, miren, acá está. Con las comillitas, ¿no? Promedio. Acá está. Miren, promedio. Y luego tenemos alumno. Y ahí insertamos dos. Vamos a insertar las faltas, que también acá lo tengo. Miren, vamos a insertar las faltas. En el número 4 lo puedo borrar. Y me voy a insertar campo. Nuevamente insertar campo combinado y faltas. Un clic en faltas. Miren, ahora sí, el encabezado ya lo tengo acá. Faltas. Ahora, ¿cómo vemos a todos nuestros alumnos? ¿Cómo lo vemos? A ver, nos vamos acá. Miren, todo se trabaja en correspondencia. Todo está ahí. Nos vamos un clic donde dice vista previa de resultados. Un clic en vista previa de resultados. Y miren, ya el nombre está acá. Yo le voy a poner de otro color, solo para que ustedes lo distingan. Lo voy a poner más grande para que se den cuenta. Solo para que ustedes lo distingan, ¿ok? Para que lo distingan y se den cuenta que sí está funcionando, ¿no? Ustedes si gustan también hagan lo mismo para que vean cómo cambia. Acá, correspondencia, miren, sigo. Y miren, acá es Jorge Toledo, voy a seguir. Ahora es Miguel Trauco, voy a seguir. Julio Mesías y así sucesivamente. Las notas también cambian, los números también cambian. Pero como estamos observando, miren el promedio acá. Yo en realidad he puesto a propósito el promedio con todos esos dígitos, esos decimales, para editarlo. Miren, estos decimales que estamos observando, en realidad combinación de correspondencia es un dolor de cabeza cuando no sabes cómo controlarlo, porque siempre te arroja todos esos decimales. Miren, si nos vamos a Excel, en Excel no está así, ¿no? ¿Se dan cuenta? En Excel solamente tiene dos decimales. Ya vamos a controlar eso al último. Pero antes, miren, pero antes, ahí está, ya los datos están cambiando, ¿no? Como pueden observar. También podemos poner criterios. También podemos poner criterios, por ejemplo, solo quiero mostrar en Word los alumnos que han aprobado. O en tal caso, mostrar a los alumnos que tengan mayor de 3 faltas para notificar a los padres, ¿no? En ese caso, miren, nosotros tendríamos que ir a editar lista de destinatario. Está acá a la izquierda, miren, editar lista de destinatarios. Un clic ahí, nos va a saltar esta ventanita. Miren, acá vamos a dirigirnos a esta opción. Ahí está, clarito. Filtrar, dice ahí. Un clic y miren, me va a saltar otra ventanita. Ya. Vamos a crear el primer criterio, o sea, solo para que nos muestre lo que le indicamos. Nos vamos a campo, por ejemplo, según qué campo queremos hacer el criterio. Vamos a poner faltas, promedio, cualquiera de los dos en realidad. Vamos a poner faltas, miren, faltas. Vamos a poner que la falta, solo quiero mostrar, miren, solo quiero filtrar a los alumnos que tengan mayor que 3 faltas. ¿Ok? O también puedes poner, miren, es menor o igual que, es mayor o igual que. O sea, podría ser ese también, ¿no? O sea, de 3 para arriba. Es mayor o igual que 3. Vamos a poner 3. Vamos a aceptar. Aceptamos.
Y miren acá, vamos a seguir acá. 1, 2, 3. Miren, fíjense acá. Acá está el número de faltas, ¿no? 4. De 3 para arriba. Miren, voy a bajar. Solamente tengo 3 datos, ¿no? Acá. Miren, solamente hay 3 registros ahora. ¿Ven? 3 registros. Vamos a editar ese criterio. Nuevamente un clic acá donde dice editar lista de destinatario. Y miren acá, filtrar. Nuevamente, filtrar. Pero nos va a saltar esta ventanita. Pero ahora ya no quiero, en realidad, puedes poner más criterios acá si gustas. Pero ahora quiero por promedio, mira, promedio. Solamente quiero, miren, es mayor o igual. Vamos a poner es menor o igual que para todos los jalados. Solamente mostrar personas jaladas para notificar a los padres, ¿no? En este caso, miren, en Perú, nota mínima 0. Nota aprobatoria 10.5. Y la nota máxima 20, ¿no? Entonces, vamos a poner la regla que sea menor que 10.5, ¿no? El promedio, acá, el promedio. Vamos a ir acá a nuestro Word y miren acá el campo. Acá en el campo vamos a poner es menor o igual que. Vamos a poner acá 10.5, o sea, todos los jalados. Acepto y vamos a ver cuántos hay. Y miren, creo que solamente hay un jalado. Miren acá, no corre. A ver, sí, 10.3, ¿no? Vamos a nuestra hoja de cálculo y miren que solamente hay uno, ¿no? Acá está, el 10.3. Después, todos son por encima del 10.5, ¿no? Sí, no hay ningún problema, está bien. Entonces, miren, eso sería otro criterio, ¿bien? Lo que vamos a hacer ahora es corregir, miren, corregir estos decimales. Bien, miren, tenemos dos opciones, así de simple. Uno, lo corregimos directamente desde el Word. Y dos, lo corregimos desde Excel. Podríamos elegir cualquiera de los dos en realidad. Pero, como es un curso de Excel, yo pienso que lo mejor sería corregirlo desde nuestra hoja de cálculo Excel. Miren, existe una función para dar formato, en este caso al promedio, ¿no? O a cualquier tipo de texto. Miren, yo voy a escribir acá la función igual y voy a poner texto. Esta es la función que te da el formato. Miren, igual texto. El valor, por ejemplo, voy a seleccionar este. Miren, voy a seleccionar este, punto y coma, y voy a abrir una comilla y acá viene el formato. Pongo dos hashtags o dos michis. Pongo por acá un punto y miren, 1, 2. Esos dos son los decimales que yo quiero que me aparezcan. Los dos últimos, 1, 2. Solamente quiero dos decimales, comilla, paréntesis y enter. Miren, obviamente está igual, dos veces clic. Voy a poner 3 comillas, enter. Miren, ahora me aparece 3 decimales, ¿no? Dos veces clic, quiero 4 decimales. Pongo un hashtag más, enter. Ahora tengo 4 decimales. Dos veces clic, pongo un hashtag más, enter y tengo 5 decimales. Esta función, miren, texto le vamos a poner acá, en la función promedio. Dos veces clic y miren, texto, escribimos texto, abrimos paréntesis y todo esto, miren, todo esto es el promedio, ¿no? Entonces, acá al final, punto y coma, comilla, miren, vamos a poner dos hashtag. Punto y dos decimales, ¿ok? Cierro comilla, cierro paréntesis y presiono enter. A esta fórmula le arrastro hacia abajo. Bien, lo único que acabamos de hacer es poner esta función texto a la función promedio, ¿no? Dos veces clic, ahí lo tenemos. Miren, texto antes de promedio y punto y coma al final y acá su formato con dos decimales. Bien, apretamos enter. A ver. Acá tenemos que volver a actualizar. Miren, vamos a dar un clic. Pero no se olviden de guardar este Excel. Lo guardamos. Nos vamos acá. A ver, iniciar correspondencia. Acá, perdón. Seleccionar destinatario. Usar una lista existente. Nuevamente, buscamos el Excel. Vamos a buscar el Excel. Yo le tengo en esta carpetita. Y acá, libro 1. Acepto. A ver, miren, ya se actualizó. ¿Se dan cuenta? Ahora miren cómo están los decimales, 10.67. Puedo seguir sin ningún problema, ¿no? Todo esto sin ningún problema. Y esto prácticamente sería combinación por correspondencia, ¿no? La recomendación es que esos dos archivos, Excel y Word,
estén siempre en la misma ruta, estén en la misma carpeta, ¿no? Para que no tengan ningún problema, ¿bien? Conmigo será hasta acá. Si tienes pregunta, alguna duda, comenta este video para yo poder responderte y así poder ayudarte. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el siguiente video.